Hey, buenas a todos aquí en Alejandro, te voy comentando y estamos aquí en otro vídeo de sobres de FIFA 18. En este caso, pues os traigo unos cuantos. Este es el primero y como ya sabéis, os lo digo siempre, la reacción es en vivo y junto varias reacciones en un mismo vídeo. Me ha tocado Márez, bueno, está. No me vale porque yo utilizo la Liga Santander, pero bueno, oye, igual se vende por algo. Migallas, Kiko Casilla, bueno. Nada, la verdad es que no es muy bueno este sobre. Bueno, pues vamos a comprar este sobre por 45.000 moneditas. Sí, 45.000 los que me sobren, pero vaya. Ahí están. Vale, perfecto. ¿Pjanic? No, Seco. Es Seco. No, no. Va para vender, 84. No está ya muy bueno, pero bueno. Gueyes, Molov, nada. Todo lo demás es basura porque ya son o oros normales o platas, nada. Bueno, estos son jugadores de especiales, en plan. Pues eso, especiales. Ifs de la semana. Es. ¡Oh, es Rafael, tío! ¡Es Rafa! Es que no juego con ellos porque. No juego con ellos. O sea, yo juego con la Liga Santander y no te. Bueno, igual. No, no hace media con nadie, Rafael. Nada, tendré que venderlo si puedo. Vale, mega sobre. Tengo aquí dos mega sobres de diarios. O sea, de. Vale, pantalla. M.I. Lemar, ¿no? Sí, Lemar. Bueno, seguimos. Sigo con que no me vale, pero bueno, Lemar es un. Bueno. Francés. Cuaresma. Kane. Lucas Digne. Herrerín. No es muy bueno, contratos que me vienen bien y poco más. Nada, nada repetido, nada, nada. Vale, otro mega sobre. En estos vídeos, porque ya tengo bastantes sobres abiertos, creo que voy a poner solo los mejores que me salgan, porque si los pongo todos, yo creo que no me dan. Mira, un IF. Uf, un IF de estos son malísimos, tío, no sé ni quién es. O sea, 80 o algo así, ¿no? 80. Berisha. No sé si lo he dicho bien, si lo he dicho mal, lo siento. No sé, no sé quién es. No, Melbourne Victory. Psst, no, no es una liga a mí que me guste mucho, pero bueno, es un if, ¿no? Que, bueno, algo es algo. Vamos a ver si hay algo por detrás mejor. Fosber, Musacchio. Va, lo demás tampoco vale mucho. Porque ya digo, voy a poner los mejores en este vídeo solo porque he empezado a abrir y me doy cuenta de que estoy abriendo muchísimos sobres. La mitad son mucha basura y otra. Pues son bastantes bonos, así que creo que voy a poner solo los mejores. Vale, el otro mega sobre que nos quedaba. Vamos a ver si es un poquito mejor que el otro. Este no es IF, no es. Uy. Uy, Subachis. Subachis, bueno, está bien. No está mal, no está mal. Yo creo que es un buen portero. 85, Miramari, Zebra, Lozano, nada. Y todo lo demás, nada. Mira aquí qué flores. Un montón de contratos y a ver si hay algo repe. Nada. Sobre Doro Premium, Jumbo Premium. Vale, esto tiene que ser bueno, sí o sí. O sea, vale, es un if. ¿Y qué if? No, Rafael otra vez. Uf, vale, no es Rafael, es Paulinho. Que oye, que esto, o sea, creo que es el de esta semana justamente. Y no sé, igual. Se puede vender por una cantidad bastante indecente. Igual 50.000. No sé, ella es lo único que hay. Pero igual por 50.000 euros, claro, es Paulinho, ¿sabes? Pero. Pero es Paulinho también, que es de la Liga Santa. Y Gameiro, vale. Bueno, como. O sea, el anterior clip creo que habéis visto es de Paulinho. Pues lo he vendido por 144.000 euros. Y yo diciendo que valía mucho menos. 144.000 euros con el que me he comprado a mucha gente, ¿vale? Y ahora mismo me ha tocado Jogüedes. Bueno, no lo voy a utilizar, pero me he comprado a Casemiro, a Isco, a Iniesta. Me he comprado a mucha gente con el dinero que me he sacado de Paulinho. Increíble. Oye, ojalá otro Paulinho en cualquier momento. El otro fue de un food trap y oye, me ha encantado. Vale, este sobre ha sido un poco decepcionante.
Vale, sobre de oro Jumbo Premium. Esta semana la verdad es que apenas he podido jugar al Squad Battles, por lo que me han dado una recompensa bastante mala, pero vamos a ver lo que sale. ¿Matiz? Creo que es Matiz. Sí, es Matiz. Bueno, no es muy bueno tampoco porque tiene un ritmo muy bajo. Pero bueno, a ver qué se puede hacer con él, si se puede vender por algo y bueno, todo lo demás. Es bastante, bastante malo, la verdad. No hay nada repetido, ¿no? No, vale, es nefasto el sobre. Sobre lo único, vamos a ver si este se presenta algo mejor que los anteriores. Y no. Rojo, bueno, sí, rojo. Rojo del Manchester United. Bah, Belarabi y nada, Musonda, muy bien. Oye, nada, basura todo. Me voy a dar 50.000 moneditas a ver si me toca algún Tots. Porque la verdad es que estaría muy bien que me tocara un Tots. Y si es de la Liga ya Santander, increíble. Ay, no, tío. Es Rufier. Es Rufier. De verdad, este portero entre Rufier y Perín sale muchísimas veces, de verdad. Draxler, Falcao, Batshuayi. Bueno, nada, todo basura, más o menos. Vale, este es un sobre pequeño que he hecho ahora un desafío de creación. Y a ver qué me toca. Bueno, vamos a ver. Por lo menos tiene unas pantallitas, que no está nada mal. Es Robben 88, tío. Robben. Y justo me toca ahora, que no lo voy a utilizar. Bueno, igual de suplente sí lo llevo. Por Bane, que ya sabes cómo tocó en el anterior abriendo sobres. Pero es que me acaba de tocar aquí y no lo puedo vender. No sé cuánto valdrá. Pero no lo puedo vender porque es un desafío de creación. Entonces, pues, un SBC, ¿sabes? Lo demás es mierda, pero. Uf. Bueno, tenemos aquí la recompensa de esta semana de los Squad Battle. Yo juego Squad Battle, no Foot Champion, porque tengo una conexión muy mala. Y Squad Battle va sin conexión, es decir, necesitas tener internet, pero va sin. No he jugado con la invito, no. Bueno, no está tan mal. Me vale para mi equipo, puede entrar. Entonces, pues juego siempre Squad Battles porque va mucho mejor. Es verdad, Vitolo ya lo tengo, soy inútil. Bueno, no pasa nada, oye, lo vendemos, no pasa nada. Y eso, pues juego Squad Battles en vez de Foot Champions. Vale, otro, esto es otro SBC que acabo de hacer. Con jugadores así que tengo que. Pss, nada, no me sirven para nada. Brasileño, delantero. Bueno, oye, no está mal Gabriel Jesús, bueno. Oye, tiene un ritmo bastante alto. No creo que lo vaya a utilizar porque tengo a Gameiro, el delantero. Mira, oye, un foot drop, qué bien. Vale, otro SBC que me acabo de hacer. Este en caso es de la Liga Santander. ¡Oh! Es un tot, chicos. Uy, no. Es Lucas Hernández. Bueno, yo pensé que iba a ser Griezmann cuando he visto del francés. Pero oye, Lucas Hernández no está mal. Lateral izquierdo. Tengo a Marcelo, pero obviamente tendré que poner a Lucas Hernández porque es Tots. Nunca en mi vida me había tocado un Tots. Pero bueno, oye. Está muy bien, o sea. Vale, lo demás es todo mierda, pero Lucas Hernández. Oye, qué SBC. Me acabo de marcar, chicos. Bueno, vamos a abrir aquí la recompensa de mi Squad Battles. Ya os he dicho que yo juego Squad Battles. Y vamos a ver qué toca. A ver si por lo menos es alguien que puedo utilizar. Uf. Jonas. Pensé que era otra vez de Gabriel Jesús, que ya lo tenía. Pero bueno, tampoco me interesa mucho. Mira, Nacho. Aunque defensas ya tengo. Bueno. No sé sobre qué más me haya gustado. Nada, repite. Vale, voy a comprar el sobre que más cuesta. 125.000 monedas. Esperemos que nos toque algo. Bueno, es un if, creo. Sí, es un if. Japón Inui, ¿no? No. ¿Sí? ¿No? Sí. Sí, Inui. Bueno, no creo que lo vaya a utilizar porque mi. No. No creo que lo vaya a utilizar, pero bueno, si lo puedo vender por bastante dinero. Mira, Leno, Ruiz Castro, Mignolet, Kolasinac. Mira, Odriozola, que suena para el Madrid.
Vale, y nada, un titi repetido. Bueno, vale, algo es algo. Un mega sobre, vamos a abrir este mega sobre, que es de recompensas. Vamos a ver, vale, es pantallita por lo menos. Es francés. Uy, en Sonsi. Pensé que era Kanté, pero no, porque Kanté no es MCD. Vale. Pues Jerry Mina. Y el otro Mina. Y no hay nada repetido, ¿no? Mira, 1000 monedas y en Sonsi. Vale, vamos a ver este sobre oro premium de la Bundesliga. SBC también, que he hecho. O sea, no se pueden vender, toque lo que toque. Y parece que ha tocado uno, un IF. A ver, alemán, MI. Ah, Gómez. No, Gómez no. Kinch. Bueno, pues, no me hace ilusión. Pero bueno, no lo puedo vender, así que a ver si lo puedo meter en algún SBC o algo así. Nada, lo demás es todo basura. Vale, se me ha olvidado grabar este sobre y he visto que era pantalla y he dicho lo voy a grabar porque en realidad es un sobre súper pequeño que no esperaba que tocara nada. Pero bueno, me ha tocado Glick, que también tocó bastante veces, la verdad. Como veis, era un sobre de dos jugadores entonces. Vale, el siguiente sobre es este, donde sale pantalla, que no me lo esperaba, la verdad. Y es. ¿Smolov? No, Smolov no. Mati. Mati. Bueno, ya digo, Premier no me hace mucha gracia. Oliver Torres, bueno, nada. Vale, vamos a abrir las siguientes recompensas. Tengo bastantes sobres por aquí porque llevo así, bueno, bastante tiempo sin jugar. Igual bueno, me ha puesto. Mira, un IF. Francés, portero. Areola, ¿no? Sí. Sí. Areola. Sí, es él. Bueno, Areola no lo puedo utilizar. No lo puedo vender porque era un SBC. No sé, es intransferible. Entonces, pues bueno. Lo demás no vale para nada, pero. Para futuros SBCs. Siguiente, otro SBC que ha hecho. Como han visto, como ha salido este también, he dicho. Me voy a poner otro. Y aquí está. ¿Es pantalla otra vez? Portero, ahora estamos con Subas. Que ya me tocó, pero creo que lo vendí ya una vez. Y bueno, pues ahí está. Muy bien, y viene ahora el butanero. Perfecto. Vale, siguiente sobre oro premium. Aquí no me espero nada impactante, pero bueno, lo grabo por si acaso. Bueno, pantalla, oye, de momento no está nada mal, que ya que sea pantalla. Siempre se puede vender por español, lateral derecho del Atlético de Madrid, Juanfran. Bueno, yo tengo a Carvajal, pero bueno, Juanfran puede venir de suplente perfectamente. Repetidos, Areola. Bueno, nada. Tengo aquí dos mega sobres de Squad Battle, recompensa. El primero parece bastante bueno, porque tiene aquí varios brillantitos. Español, MC del Valencia, Pare. Parejo 84, que no creo que lo vaya a utilizar porque tengo los MC bastante bien. Me los he comprado el otro día cuando vendía Paulinho y pues me compré bastantes. En plan, Iniesta, bueno, todos buenos. Y no creo que vaya a entrar en el equipo parejo. Por si acaso lo dejaré para hacer algún SBC. Pero bueno. Y Oliver Torres. Vale, siguiente sobre. Vale, es pantalla. Belga, MC de la Roma, Nainggolan. Nainggolan 86 es bastante bueno. Casi me cargo el micro, chicos. Le acabo de dar un guantazo increíble. Nainggolan. Bueno, prefiero a alguien de la Liga Española, pero bueno. Mega sobre. Recompensa. El primero ha sido una basura. Entonces no creo que lo ponga en el vídeo. Grabado está. Pero bueno, este tiene mejor pinta por lo menos. De suizo, portero, Burki 84. Nada. El portero lo tengo a Ter Stegen. No, no es que me encante, pero bueno. Ter Stegen y lo demás, nada. Vale, contratos. No hay nada de repe, ¿no? No, vale. 50.000 monedas. Me voy a gastar 50.000 monedas. Estoy casi a punto ya de llegar a 1 millón de monedas. Pero bueno, las monedas están para algo y es para gastarlas. 50.000 monedas, vale, perfecto. Es pantalla por lo menos. Argentino, ay, defensa.
defensa del Musacchio, tío. Musa, que he visto argentino y bueno, me esperaba aquí un Messi. No hay Messi, chicos. Bueno, siguiente sobre de recompensa mega sobres. Vamos a ver. Uf, es que tengo grabados ya colombiano, delantero, Falcao. Tengo grabados ya muchos sobres y no creo que me quepan en un vídeo. Quiero meterlos todos en un vídeo porque son los últimos que voy a subir de FIFA 18, chicos. Entonces, pues me gusta meterlos todos. Así que creo que voy a meter los mejores, las únicas que salgan así pantallas o alguno que me guste. O si no hay para rellenar todos, pues nada. Nada, esto nada. 45.000 monedas en top de oro. Un jugador de. O sea, un sobre de jugadores top de oro. Que tiene que tocar algo bueno, por favor. De verdad es que nunca me ha tocado a nadie bueno como, no sé. Mira, N'Golo. N'Golo Kanté, oye. Yo creo que se puede vender por bastante. N'Golo Kanté está muy bien, pero además tiene un ritmo bastante alto. Es muy bueno. Bueno, no está mal, oye. No está mal. Prefiero a alguien de España, pero N'Golo Kanté. Mudo Vázquez, nada. mil monedas. Me voy a gastar 100.000 monedas, chicos. Vale. Vale. En 100.000 monedas me toca algo malo y ya me pongo... ¡Oh, argentino! ¡Oh, bebé! ¡Ay! No te creo, Di María, tío. Que pensé que eras Messi. Es que nunca me ha tocado ni Griezmann, ni Messi, ni Cristiano. Me ha tocado Bale, lo mejor, ¿sabes? Que me ha tocado en el anterior episodio... En el anterior vídeo de sobres. Pero nunca me ha tocado un Cristiano o algo así. ¡Ay! Vale, voy a gastar 45.000 monedas. Si ves que gasto tanto es porque el FIFA ya apenas lo juego. Entonces voy a gastar todo el dinero que tenga. Porque para dejarlo ahí tampoco es cuestión de dejarlo ahí. Entonces me voy a gastar todo. MD... Vale, pensaba que era Rubén. Nah, nada interesante, chicos. Nah, no me gustó este sobre. Me ha gastado mucho dinero para nada. 55.000 monedas me voy a gastar en este sobre. Ya os digo, o sea... Lo estoy gastando porque no estoy jugando ya al FIFA, ni a Squad Battle, ni siquiera al FIFA normal, que yo hago el modo pro, o sea, el de crearte tu propio señor y ir formando toda tu carrera. Y no me gusta, tío, es que ya dos, bueno, el FIFA me gusta, pero vamos a ver. Ya no salen cosas nuevas, ya no hay liga, no sale nuevo SIF, no sale nuevo tal, ya no me hace tanta ilusión jugar al FIFA, entonces lo que he venido a hacer es gastarme todo el dinero que tengo para no dejarlo ahí almacenado. Y bueno, y ya está. Porque, total, para el siguiente FIFA voy a tener que empezar de cero. No me voy a guardar el dinero. 125.000 moneditas. Oye, vamos a ver comprarnos esto. Hay tres disponibles. No creo que me compre los tres, pero bueno. Vamos a ver lo que toca. Lo estoy viendo principalmente. Creo que yo lo he dicho en varios clips. Para quitarme el dinero. Sterling. Bueno, Sterling es bastante bueno. Una pena que llegue tarde. 93 de ritmo, la virgen. Llega tarde porque ya no juego, chicos. Ahora todo lo que toque no lo voy a utilizar. Jerry Mina, bueno, Falke, Naps. Es que no lo voy a utilizar, me toca ahora un Cristiano. Me he comprado a Messi hace poco. Pero ya está. Vale, vamos ahora con otros de 125.000 monedas. A ver qué toca ahora. Vale, es panel. Obviamente, me llevo a gastarme 125 y no me toca ningún panel. Es italiano, es Buffon. Oh, ya está en el PSG. O sea, hace nada, yo cuando estoy grabando esto hace nada que ha fichado por el PSG. A ver, hace nada, ahora... ¿Cuatro días? ¿Cinco? No estoy muy seguro. Oye, Buffon, esto seguro que se vende por una pasta porque encima es nuevo, como estoy diciendo. Pero ya no vale para nada porque me estoy gastando el dinero por gastármelo. Después Mustafi, Matip y bueno, y todo lo demás es un poco basura. Vale. Hay muchos, la verdad, pero son todos malos, no hay nada repetido, ¿no? A ver... no. Vale, siguiente sobre de 125.000 moneditas. Y vamos a ver qué toca. Vale, es pantalla, obviamente. Alemán. Es Draxler. Bueno, 84. No es muy bueno, la verdad. No es ni siquiera caminante, pero bueno, es lo que hay. No es nada bueno. Me da igual, porque ya no juego al FIFA, así que... Y bueno, todo lo demás es aún peor, así que nada. Nada de nada.
Vale, han puesto nuevos sobres. Este es de 100.000 monedas. Son un sobre de jumbo de jugadores oro. Y vamos a ver qué toca. Oh, es un especial. Es un One to Watch. Español. DC. Del Chelsea, Álvaro Morata, si no me equivoco. Sí, Álvaro Morata, 87. Me hubiera venido bien igual para jugar. Pero bueno, ahora ya, ya no juego, entonces ya me da igual. Pero bueno, Álvaro Morata, bueno. Y Guedes. Bueno, y traslar otra vez, qué bien. Y lo demás, nada, lo demás es basura todo. Vale, tengo un sobre único que me han regalado los de FIFA por entrar, a ver qué sale. Vale, es panel. Y es brasileño, LD del PSG, es Dani Alves. Bueno, tampoco es muy bueno, es 84, no... Bueno, y lo demás es basura, o sea, ni siquiera de jugadores entero. 100.000 moneditas. Me voy a gastar 100.000 moneditas en este sobre. ¡Oh, es Tots! Es Tots, a ver si es alguien bueno. Inglés, ahí... ¡Uy, del Fulham! Sexec, no. Vaya. No, no me gusta, no creo que se pueda vender por mucho, porque bueno. Ahora ya, entre que los precios están súper bajos y que no es un jugador guay, mira, Germain, y que no es un jugador allá muy bueno y que valga para mucho, pues nada, eso ya no se puede vender por casi nada. Vale, tengo aquí un sobre, Jumbo Premium, que vamos a ver qué nos toca dentro. ¡Oh, un Tots! Creo que el anterior clip que grabé también era un Tots. En inglés, DC... Uf, qué mierda, Pitman, tío. Nada, muy mal, 84, Pitman, nada. Esto no, no vale para nada, a ver si hay algo por detrás más interesante que él. Uf, qué mal sobre. Nada, no hay nada más. Bueno, y este es el último sobre que grabo. Voy a gastar 125.000 moneditas en él. Y espero que os haya gustado. Si es así, dale a like, comentad, favoritos, suscribiros al canal. Seguidme en Twitter e Instagram, que os lo dejo siempre en la descripción. Y vamos a ver qué nos toca ahora. Defensa, Mustafi, ¿no? No, Koscielny. Bueno, espero que os haya gustado. Y ya sabéis, dadle a like. ¡Adiós!